Venimos saliendo de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde aprobamos en segunda discusión lo que es la modificación del reglamento interior y debate, ampliando, digamos, la gama de, interna de cada una de las comisiones permanentes que tenemos nosotros. Adicionalmente se incorporó la figura del segundo vicepresidente, es decir, ahora las comisiones permanentes y las subcomisiones van a tener la particularidad de que van a contar con un presidente en su junta directiva y acompañado con dos vicepresidentes, un vicepresidente primero y un segundo vicepresidente. Allí hubo una aprobación unánime, es decir, que la Asamblea Nacional sigue batiendo récord en cuanto a la aprobación de todos los temas de interés nacional de manera unánime. Las facciones tanto de la patria como las facciones de la oposición nos ponemos de acuerdo para hacer un mejor trabajo de cara a lo que quiere el pueblo venezolano, que es lo que están sintonizándonos en este momento, que es la armonía y las soluciones reales a los problemas del pueblo venezolano. También quiero enviarle una felicitación a todos los cineastas del Día del Cine, que es hoy, y también a Maracaibo. Hoy hay una comisión que encabeza como orador de orden el diputado Diosdado Cabello Rondón, quien es el jefe del Bloque de la Patria, que está en la ciudad de Maracaibo, celebrando estos 200 años de la adhesión de la provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia, y que le dio el inicio a lo que fue esta gesta heroica de la batalla de Carabobo. Es decir, Maracaibo fue el inicio de lo que fue esta gesta histórica, que este año también cumple 200 años, que es la batalla de Carabobo. Hoy 200 años Maracaibo, y el 24 de junio tenemos 200 años en el Estado de Carabobo.